Al tiro, Marcos Orejano. Preparado, Rubén Odriozola. Volvemos desde la Marcelino Ortiz Tercilla, desde Cueto, con todo preparado para iniciarse esta final del Campeonato Regional 2018 entre Marcos Ovejano y Rubén Odriozola, los dos jugadores de la Peña, de la Escuela de Borsal Textil de Cabezón de la Sal. Recordamos que son 11 los bolos que tiene de ventaja Rubén Odriozola, campeón regional en el 2017, que intentará pues conseguir la segunda victoria consecutiva en su segundo año como infantil. Segunda bola que viene perfecta con 4. Una bola que venía muy bien de Marcos. Vamos a ver también porque ha sufrido 3 bolas quedas Rubén Odriozola en el concurso de semifinal. Y vamos a ver cómo se encuentran también físicamente los dos jugadores. Quizás a Marcos, que físicamente es un jugador pues un poco más, más pequeño, ¿no?, que Rubén Odriozola, le puede pasar un poco más factura el físico. Lo que sí es indudable es la calidad que tiene este gran jugador, que se ha plantado en esta final del campeonato regional. Bueno, pues la primera bola obligada al pulgar, buscando esa fila del medio con 3 bolos, perfecta la bola ahora de Marcos. Son 9 los bolos en esta primera mano de la final. El árbitro que va a llevar esta final es David Fernández. Y ya se prepara Marcos para pirlar la primera de sus bolas desde el tablón. Bola perfecta con 5. Esos 5 bolos que cayeron perfectos. Son 14, se agarra desde el tablón con esa bola Marcos Ovejano, que ya se prepara para birlar la segunda de ellas, bola que va a buscar la fila de fuera, pues poniéndola bien con 3, 17, aguantó la tirada muy bien, no tenía un birle fácil, tenía un birle complicado, un birle que tenía en el tablón de fondo. Son 17 en esta primera mano, recordamos que son 11 los bolos que tienen de ventaja, 512 por 523 que tiene Rubén Odriozola. Bueno, que ya se prepara, para lanzar la primera bola de esta final del regional. Una bola que viene muy baja, una bola que viene buscando pues no sufrir las bolas quedas, como le ha sucedido en el concurso de semifinales, aunque a veces la bola baja también te juega malas pasadas. Bueno, pues vamos a ver la primera bola que subía 3, esta segunda que viene buscando también ese primer bolo, cogiéndola enfrente, derribando 2 bolos, la bola que se abre para la zona del Castro. Es una bola complicada la que va a tener Rubén Odriozola que birlar. Y ya se prepara con 5 bolos para lanzar la última de las bolas, última que viene más larga buscando el 2, son 7, bola que rueda, se va a ir hasta el tablón lateral, la bola que va a pegar junto al tablón lateral se va a quedar también para virlar al Castro. Son 7 los bolos que ha subido en esta primera mano de la final el Rubén Odriozola, que ya contempla subirle, está mirando si puede meter esa bola hacia abajo. Es una bola obligada, es una bola que quizás la tenga que meter al Castro, como lo va a hacer en esta primera ocasión. Buscando esa fila del Castro, derribando 5 bolos, perfecta la bola, comienza muy bien en el birle Rubén Odriozola, que ya se prepara para lanzar la segunda de sus bolas. Esta sí que está muy buena, está pues prácticamente nada más que dejar caer con media vuelta la mano. Esto es una bola que está a 3 metros, una bola que deja caer ya el jugador de Borsal Textil, pues la metió muy enfrente, derribando 3, son 15. De momento va a aguantar esos 17 bolos de Marcos Ovejano, que empezaba muy bien su concurso con esos 3 primeros birles complicados que solucionaba perfectamente el jugador de Borsal Textil Cabezón de la Sal. Bueno, pues la última que la metió al Castro con 4, son 19 en la primera mano. Ahí escuchan ustedes esos aplausos también de sus rivales y compañeros dentro de la bolera. Esos jugadores que en el día de hoy pues no han tenido la fortuna de poder disputar esta final del campeonato regional. Bueno, pues 19 bolos Rubén Odriozola en la primera de las manos. 17 los de Marcos Ovejano, son 13 bolos de diferencia. La primera bola de esta segunda mano, sin fortuna para Marcos, cogiendo el primero solo. Y vamos a ver la segunda de las bolas para el jugador de Borsal Textil, una bola que viene muy bien también. Ahora sí, cogiéndolos por dentro, cogiendo esos 4 bolos. Son 5. Pues de momento comenzando muy bien los dos jugadores, jugando bien a los bolos. Y la última bola que viene muy enfrente también, cogiendo otros 2, son 7. Bueno, pues ahora tiene mejor birle que en la tirada anterior. Vamos a ver cómo lo soluciona Marcos Ovejano, que ahora sí que ha subido muy bien desde el tiro, más templado quizás. Y le han quedado mejores birles, sí que tiene uno en el tablón de fondo, pero este primero, aunque esté un poco obligado al pulgar, sí que la tiene más cercana, unos 3 metros de ese primer bolo. La deja caer muy bien, perfecta, con 5 bolos, volviéndola al pulgar. Le dejó caer muy bien,
Marcos Ovejano, que tiene muy buena pinta este chaval. Son 12 ya los bolos que lleva en esta segunda mano, poniendo la hora quizás un poco corta de arriba, esos tres bolos son 15. Y la última que la tiene en el tablón de fondo tendrá que echarla hacia adelante, tiene que darle media vuelta a la mano, está con algo de abertura por esa parte de fuera. Bueno, pues ahí va la bola de Marcos, pues poniéndola bien, pero no jugó bien el primer bolo, derribó esos tres, son 18. Bueno, pues aprieta, yo creo que cumple. 35 los bolos de... de Marcos Ovejano, 18 y 17, la verdad es que está cumpliendo, yo creo, está tirando muy bien, intentando obligar a Rubén Odriozola. Ha aislado muy bien en la primera mano, ha dicho 19, pero que tiene que seguir. Marcos Ovejano intentar apretarle, son 13 bolos de desventaja, los que tenía ya después de esa primera tirada. Vamos a ver en esta segunda, Rubén Odriozola ya buscando el primero muy cerca, son 4. O sea, segunda bola que cogía primero y segundo se le va hacia el tablón lateral. Y vamos a ver la última de las bolas de Rubén Odriozola, buscando pues jugar adelantado, jugando enfrente, derribando dos. La bola que se abre para la zona del Castro, esa bola. Son 6 los bolos que ha subido en esta ocasión Rubén. Ahora no tiene tan buen birle como el anterior. Tiene dos bolas que quizás las tenga que meter las dos al Castro. Y vamos a ver lo que decide hacer Rubén Odriozola. Bueno, pues la bola que cogió primero y segundo son 8. Y la segunda de las bolas, segunda que va a buscar la fila del medio al pulgar. Se le marchó el primero, son 10. Bueno, pues va a pinchar ahora la oportunidad de recuperar bolos a Marcos Ovejano. Recordamos que son 13 después de esa primera mano. Ahora mismo le va a recuperar bolos. Vamos a ver cuántos. Última bola, volviéndola al pulgar, perfecta con 5. Bueno, pues agarró ahora Rubén Odriozola con esa última bola, lo arregló, hizo 15 bolos en esa segunda mano. Se pone con 34. Bueno, pues son 10 finalmente los bolos que le saca ahora mismo Rubén Odriozola. Le ha recuperado 3 bolos en esta ocasión. Tiene que seguir jugando bien a los bolos Marcos Ovejano, un jugador que la verdad es que le estamos viendo tirar muy bien, ¿eh? Bueno, pues esta segunda bola que viene larga cogiendo el 2. Una bola que viene templada, es una bola que se queda francamente buena, ¿eh? Para meter cómoda, pero al medio. Y vamos a ver la última de las bolas, buscando el primero. Ahora, bueno, pues pegando un poco corta, cogiendo el primero cerrado. Una bola que quizás de haberle cogido por el agüero hubiera tenido sus problemas. Son 5 los bolos que ha subido Marcos Sobejano. Y ya está preparado para birlar la primera de sus bolas. La primera bola que la tiene al medio al pulgar. Pues poniéndola encima de ese primer bolo, derribando 3, son 8. Tiene que birlar bien estas dos bolas, tiene que seguir obligando a Rubén Odriozola, no puede dejar que se le escape, ¿no?, en estas primeras manos. Bueno, pues vamos a ver la segunda de las bolas, la metió muy enfrente, quizás esa bola de Marcos, derribando primero y segundo, son 10. Y vamos a ver la última de las bolas para Marcos Ovejano, la bola abierta. Que birla al Castro derribando 3, son 13. Bueno, pues pequeño pinchazo ahora de Marcos Ovejano. Muy tranquilo, es un jugador muy tranquilo, muy limpio dentro de la bolera. Ningún gesto por parte de ningún jugador, De ningún jugador hemos visto ningún mal gesto. Yo creo que es lo bonito también de estos chavales con esta edad. Juegan muy bien a los bolos y yo creo que dan ejemplo a muchos de los mayores también. Bueno, pues ahora Rubén Odriozola jugando muy largo, jugando muy bajo, está jugando muy bajo también después de haber sufrido esas tres bolas quedas en semifinales, pues está intentando quizás no sufrirlas ahora, ¿no? Y está quizás tirando en demasía muy bajo, ¿no? Bueno, pues esta segunda ya la levanto mucho más, cogiendo el 2, son 3.
Y vamos a ver la última de las bolas para Rubén Godriozola, última de las bolas que va a buscar ese primer bolo. Bueno, pues se va a quedar. Se va a quedar la bola de Rubén Godriozola pegando encima de ese primer bolo. Jugó muy, muy, muy encima del primero. Bueno, pues tres bolos. Pues decíamos que era un pequeño pinchazo de Marcos Ovejano, pero después de esta bola queda de Rubén Godriozola, que ha subido tres, pues lo que va a hacer es que tiene que birlar bien, le va a seguir recuperando bolos, todavía tiene mucha ventaja, son 10. La primera que la birla Rubén al medio con 3, ya son 6. Pues el pinchazo que va a llegar también por parte de Rubén Godriozola, con esa bola queda. Se la apuntamos en la tercera mano también de esta final. Y la última bola que se cruza afuera buscando la fila, consiguiendo derribar 4. El quinto no quiso caer en esta ocasión. Bueno, pues 10. Le ha recuperado otros 3. 44 le recupera otros 3 bolos en esta ocasión. Ahora son 7 los bolos de diferencia a favor de Rubén Godriozola. 48 por 44 los bolos de Rubén Godriozola. Bueno, pues vamos a ver la primera bola cogiendo. Bueno, pues ahora la bola queda de Marcos Ovejano, una bola que venía muy corta. La verdad es que venía francamente bien, pero un poco corta, ¿no? Para la bolera, que está muy buena. La verdad es que está en unas grandes condiciones esta caja de la bolera de Ortiz Tercilla. La segunda bola que viene a buscar más el 2, una bola que ahora sí le ha quedado muy cómoda. Yo creo que intenta siempre jugar sobre el 2, pero pues en esta ocasión, en esa bola queda, se cogía el primero. Y vamos a ver la última bola de Marcos, última bola que viene francamente muy bien. Ahora sí la puso perfecta con 4. Bueno, pues se va a aguantar la jugada, yo creo. Tiene dos bolas buenas, tiene dos birlers buenos. Se ha agarrado muy bien con estas última bola. La verdad es que es un jugador que tira muy bien al pulgar. Son 6 los bolos que ha subido con esas dos bolas. Y ya se va a cruzar a coger ese primer bolo por la parte de fuera, pegándole encima, le pegó un poco arriba, Se fue un poquitín arriba esa bola de Marcos, derribó esos 3 bolos, son 9. Y ahora se va a cruzar al medio, a pegarle esa segunda bola, también a pegarle encima, ahora sí le pegó muy bien, derribando 4, son 13. Bueno, pues repite jugada, 13 y 13 al pulgar. La verdad es que es una lástima, porque es un jugador que tira muy bien al pulgar. Es un jugador que hace... que juega muy bien al pulgar, y eso, pues al final fallar en donde estás jugando bien. Bueno, pues 13 y 13 hizo al pulgar, son 61 bolos los que lleva a raya alta Marcos Ovejano, que ya ha acabado sus 4 primeras tiradas. Turno ahora de Rubén Godriozola. Lanza la primera de sus bolas metida en caja, buscando el 2, intentando no tener y no sufrir otra bola queda más. Vamos a ver ya la segunda de sus bolas, viendo cómo otra vez Marcos volvía a pinchar, esta vez con esa bola queda hacia esos 13 bolos que le dan la oportunidad a Rubén Godriozola de intentar tirar bien y recuperar otra vez los bolos perdidos, aunque son 7 todavía de ventaja para el jugador de Cabezón de la Sal, que ya lanza su última bola a raya alta, cogiendo el 2, jugando muy adelante, son 8. Pues ahora yo creo que era lo que tenía que hacer, no sufrir bola queda, intentar subir 6-7. En esta ocasión han sido 8 bolos. Y ahora, bueno, pues tiene oportunidad de recuperar bolos. Son 13 nada más los bolos que hacía Marcos Ovejano. La primera que la tiene abierta, por esa parte del pulgar, dejándola caer Rubén Godriozola con media vuelta a la mano. Pues se le fue muy enfrente, son 9. Bueno, pues 9, 2 birles en el tablón de fondo. Recordamos, son 13 los bolos que hacía Marcos, que quizás respire un poco, ¿no? Con esa bola de 1 que ha birlado ahora Rubén. La segunda de 1 también, son 10. No está jugando cómodo, ni mucho menos. Las bolas quedan, yo creo que le han desconcentrado también, aunque es un jugador que de atrás puede hacer muchos bolos, ¿no? Bueno, pues la última que la metió afuera, derribó esos 3 bolos. Finalmente son 13. Bueno, pues yo creo que respira un poco Marcos Ovejano después de esa bola queda. Ha hecho 13 ahora, ha vuelto a pinchar. Son 57, sigue con esos 7 bolos de ventaja Rubén Godriozola, pero bueno, yo creo que sigue abierta esta final. Son 7 bolos, son una buena diferencia. Pero no se puede descuidar ni mucho menos, porque Marcos está jugando muy bien a los bolos, a pesar de esa bola queda que sufría en la cuarta mano.
la primera hora que se le va muy cerrada, salió muy fuerte, ¿eh? Salió muy fuerte con esa primera bola. Vamos a ver si puede salir arriba ahora Marcos, la segunda que viene a pegarle, a punto de embocar con esa segunda bola. Ya ve que se le están cayendo y intentó echarla adelante, le pegó encima, derribó tres bolos por dentro, escuadrando esa bola hacia el tablón lateral, una bola que vamos a ver si la puede coger afuera o la tendrá que meter al Castro. La última bola pegándole encima, yo creo que justo de fuerzas también Marcos Ovejano le está costando, porque le hemos visto tirar muy bien en semifinales de atrás, le vimos tirar muy bien a la mano y yo creo que es que le está costando un poco también físicamente. Le está costando un poco físicamente. Bueno, derribó esos dos bolos al Castro. Son seis. Y vamos a ver la última de las bolas para Marcos Ovejano. La segunda, perdón. Derribando cuatro, poniéndolas muy bien. Las está birlando muy bien desde el tablón de fondo. Las está poniendo pues prácticamente todas. Bueno, pues vamos a ver la última bola, esta vez al pulgar, se va a ir a buscar la fila de fuera, la puso perfecta con 6, bueno, pues se agarra, está birlando muy bien desde el tablón de fondo, todas las bolas que las ha puesto, prácticamente todas desde el tablón de fondo, pues se ha agarrado muy bien con esa última bola de 6, 16 bolos en la quinta mano, se pone con 77 bolos en 5 manos, turno ahora para Rubén Odriozola. Yo creo que ha respirado un poco Marcos después de birlar esa bola de 6, porque veía como quizás se podía ir a una tirada baja, ¿no? Bueno, pues turno ahora para Rubén, que la primera bola se le va muy larga, cogiendo el último, la bola que rueda. No llega hasta el tablón de fondo, pero sí se queda muy alejada también esa bola de Rubén Odriozola. Y vamos a ver ya la segunda bola del jugador de cabezón de la sala. Ahora sí que la puso perfecta, cogiendo primero y segundo, la bola que se abre para la zona de la mano además, una bola que podrá meter de pegar. Incluso echándose hacia adelante podrá pegarle encima ese primer bolo. Y vamos a ver la última bola de Rubén, una bola que viene muy bien, otra vez cogiendo primero y segundo, son 5. Y esa bola además que ha chocado se ha quedado un pelín abierta, vamos a ver si la puede meter con media vuelta al pulgar, a ver lo que decide hacer Rubén Odriozola, que ya mira el primero de sus birles, esa bola que hablábamos, bola abierta, bola que tiene media vuelta al pulgar. Bueno, pues la metió con primero y segundo, son 7. Pues no está jugando ni mucho menos a gusto en esta final Rubén Odriozola, no se está encontrando bien, también sufriendo esas bolas quedas. Ahora poniéndola con 3, son 10. Bueno, pues esto es lo que va a hacer otra vez, que si no mete esta bola de 6 va a recuperar bolos Marcos Ovejano, que poquito a poquito va recuperando bolos. Vamos a ver la última bola de Rubén, pues la metió con 3, son 13. Pues otro pequeño pinchazo de Rubén Odriozola en esta quinta mano, se pone con 75, con 70, son 7 ya los que le ha recuperado en este concurso, así que son 4 de ventaja, 4 arriba para Rubén Odriozola. Se va acercando Marcos Ovejano, que yo creo que viendo también cómo se acerca, pues se está cogiendo confianza. Esa primera bola que viene también caída. Yo creo que lo que le está sucediendo es que físicamente ya pues estará pasando factura, ¿no? Jugador menos corpulento que Rubén Odriozola. La segunda que viene a pegarle encima, yo creo que está jugando a eso, está jugando ya a intentar no dejar cortar las bolas, le está costando ya un poco más el tirar. Vamos a ver la última de las bolas, esta segunda pegaba encima con 2, última de las bolas para Marcos, que viene ahora sí, viene bien, poniéndola perfecta con 3 bolos, son 5. Bueno, pues tiene esa bola buena que ha quedado cercana a los bolos, se podrá cruzar a la fila del medio, se podrá cruzar para cogerla por la mano, son 5, tiene que birlar bien. Mira esas bolas de tablón de fondo, bolas además que está birlando muy bien en el tablón de fondo el jugador de Borsal Textil. Vamos a ver la segunda bola, o la primera bola metiéndola al medio, derribando 3, son 8. Esta segunda bola que va a ir a mirar el jugador de cabezón de la sal de la escuela Borsal Textil, buscando. Pues yo no sé si la fila del Castro, si va a intentar volverla al pulgar, es una bola obligada. La buscó la fila del Castro, derribó primero y segundo, son 10.
Bueno, pues está en la misma situación que la tirada anterior, bola en el tablón de fondo, son 10 los bolos que lleva, a falta de una bola de Birley, hay que meterla bien esta última bola, vamos a ver buscando ese primer bolo, pues ahora se le fue enfrente derribando 2, son 12. Bueno, pues pequeño pinchazo ahora de Marcos Ovejano, recordamos 4 bolos de ventaja para Rubén Odriozola. Son 89 los bolos que lleva Marcos Ovejano. Recordamos, ahora mismo tendría que ir a 9 para ponerse por delante Rubén Odriozola. Bueno, pues la primera bola ahora sí que viene muy bien, muy templada viene la bola. La verdad es que no está jugando del todo a gusto y encima no está teniendo tampoco fortuna. Hay muchas bolas que vienen bien puestas, que le están subiendo 1 o 2 bolos y le está costando un poco más, ¿no? Bueno, pues ahora mira la segunda bola que se le cuela entre 1 y 2. El gesto ha sido como de incredulidad, ¿no? De Rubén Odriozola. Bueno, pues de momento un bolo nada más con esa primera bola, la última para Rubén, buscando ese primer bolo. Bueno, pues cogiendo el 2, bola que rueda, le cogió fino ese segundo bolo, además una bola que rueda, hacia el tablón lateral, es una bola complicada, es una bola alejada, ¿no? La de Rubén Odriozola. Bueno, pues son 3, nada más los bolos que ha subido Rubén. Tiene que virlar bien, hay que hacer por lo menos los 12 para que no te sigas recuperando Marcos Ovejano. Vamos a ver la primera bola, poniéndola muy bien con 5, son 8. Bueno, pues se levanta con esa primera bola de Birle, la metió muy bien ahora Rubén Odriozola. Y la segunda, que ahora sí que la tiene más alejada, tiene que darle media vuelta al pulgar. La metió muy bien con otros 4, son 12. Bueno, pues agarra después de subir esos 3 bolos, son 12, ahora le va a recuperar bolos, le va a meter bolos a Marcos Ovejanos. Recordábamos que eran 4 los bolos de diferencia al comenzar esta mano. Bueno, pues son 3, ahora son 7, son 15 los bolos que ha hecho ahora Rubén Odriozola, son 7 los bolos de diferencia ahora de Rubén, que recupera algo de ventaja para afrontar estas 2 últimas manos. Son 85 los bolos de Rubén Odriozola por 89. Son 7 bolos de diferencia a favor en el general para Rubén Odriozola. La primera bola de Marcos, que viene muy bien. La verdad es que sin fortuna. El primero solo se la ha dejado de pegar. Es una bola que venía francamente muy bien. Es un jugador que tira muy bien al pulgar. Bueno, pues vamos a ver la segunda bola que viene, bueno, pues más abierta, cogiendo el último. Ya no salió igual, ya quizás salió muy ancho con el brazo. Intentando también, él quiere seguramente dejar Birler cerca. Bueno, pues vamos a ver la última bola. Esta sí que viene muy bien, cogiendo el 2. Buena bola que se va a quedar también muy buena de Birler. Son 4 finalmente, no ha tenido nada de fortuna en esta ocasión desde el tiro. Marcos Ovejano tiene una bola de pegar, las otras 2 están francamente muy buenas, una al medio y otra afuera. Así que vamos a ver lo que decide hacer, que se va a abrir por debajo de las piernas Marcos Ovejano, buscando la fila del pulgar, pues derribando 4. Son 8. Está costando sobre todo porque del tiro está perdiendo muchos bolos, ¿no? Así que ha estado bailando muy bien todas las bolas del tablón de fondo, pero desde el tiro es donde está perdiendo un poco bolos, ¿no? Bueno, pues esas bolas se les resisten a Marcos Ovejano, se le fue primero y segundo. Seguramente no estará contento con ellas el jugador de Borsalt Steel. Y ahora en esta ocasión, que yo creo que va a buscar la fila de fuera, se abre lo suficiente. Y así lo hace para buscarla afuera, derribó esos 3 bolos, son 13 finalmente para Marcos Ovejano en esta séptima mano de la final de este regional 2018, 13 bolos. Bueno, pues 102. Turno ahora para Rubén Odriozola, que tiene la oportunidad de incluso aumentar la ventaja. Recordamos que era de 7 bolos. Lo tiene bastante asequible. Recuperaba esos bolos en la sexta mano también, que le venía muy bien para quitarse un poco de presión también. La primera bola que viene buscando el 2, una bola que viene templada. Yo creo que sin problemas es lo que tiene que hacer ahora mismo, ¿no? Buscar el 2. Es un jugador que viene la bola templada, puede virlar a media bolera. Además son 13 nada más los bolos que ha hecho Marcos. La segunda que viene también buscando el 2, una bola templada. Son 4. Y vamos a ver la última de las bolas. Última de las bolas para Rubén Odriozola, buscando
ese primer bolo, una bola que viene más cerrada, ahora pues a punto de marchársele blanca, cogió el primero muy de refilón, son 5 los bolos que ha subido Rubén, la bola que se le abre además para la zona lateral, la zona que a ver si la puede meter a la fila de fuera cruzándose. Vamos a ver, la primera bola se cruza ya a buscar la fila del medio Rubén Odriozola, pegándole encima, derribando esos 3 bolos, son 8. Recordamos que son 13 los bolos que hacía. Los bolos que hacía Marcos Ovejano. Bueno, pues ahora la puso muy bien con 4 bolos, son 12. Bueno, pues un bolo para igualar la mano. Todos los que tiren más de uno son los que va a recuperar. Pues en este caso 2. Son 14, recupera uno más. Pues son 8 de ventajas con los que va a cubrir esta última mano Rubén Odriozola. 99 son los bolos que lleva Rubén Odriozola en la final. Recordamos 8 de ventaja. En el general, 8 bolos. Pues vamos a ver lo que decide hacer Marcos. Si busca el emboque, en la primera que viene muy bien. Una bola que viene perfecta con 3. La bola que se le va a quedar al medio. Una pena, porque venía muy bien esa bola de Marcos Ovejano. Vamos a ver si incluso puede tirar alguna encima de ese primer bolo. Son 8 los bolos que tiene de desventaja con Rubén Odriozola. La segunda que viene muy bien. Pues pegándole encima, derribando 3 bolos. Jugando enfrente, yo creo que está jugando enfrente. Le está costando llegar a la estaca. Y yo creo que lo va a intentar. Yo creo que va a intentar buscar esa estaca. Vamos a ver si lo puede conseguir Marcos Ovejano en la última tirada de la final. Última tirada, viene a por él. Bueno, pues le pellizcó. Pellizcó ese primer bolo, derribó 2 bolos. El aplauso que se va a llevar Marcos Ovejano. Ha subido 8 bolos en esta última mano. Pues tiene que birlar bien. Ha subido los bolos que tenía de desventaja. Todos los que birle son los, a los bolos que, a los que va a obligar Rubén Odriozola. Así que vamos a ver cómo lo hace. La primera bola la metió muy bien con 3. Son 11. Y la segunda, esta que está más abierta, tiene que meter la derecha sobre esa fila del pulgar. Vamos a ver si es capaz de ponerla bien. Pues la puso muy bien con esos 4 bolos. Son 15. Y la última bola de esta final para Marcos Ovejano. Última bola que la tiene en el tablón de fondo buscando la fila del pulgar. Bueno, pues la derribó con 3. Son 18 finalmente los que ha hecho Marcos Ovejano, que se lleva el aplauso del público aquí presente en esta bolera Marcelino Ortiz Tercilla. La verdad es que aguantando, Marcos Ovejano, 18, totaliza 120. Son 120 los bolos con los que ha acabado Marcos Ovejano. Recordamos, son 18 los bolos que ha hecho, así que tendrá que hacer 11 bolos Rubén Odriozola para proclamarse campeón regional 2018. Vamos a ver, el jugador de Borsal Textil, la primera de las bolas que viene muy bien buscando el 2. Una bola que viene templada, cogiendo segundo y tercero. Vamos a ver ya la segunda de las bolas, se va a lanzar el de Borsal Textil, buscando ese primer bolo. Bueno, pues ahora sí poniéndola muy bien con 3, son 5, bola que se queda abierta. De momento está tirando muy bien Rubén Odriozola estas últimas bolas. Y la última que viene más larga, cogiendo también primero y segundo. Bueno, pues ha tirado muy bien en esta ocasión, ha subido 7 bolos. 7 bolos y esas 3 bolas que tiene en el birle. Y bueno, pues mira, la mano que se dan en el centro de la bolera, son 4 los bolos que tiene que birlar. Es sabedor, esa inocencia de estos chavales, sabedor de que se los va a hacer. Son 4 los bolos que tiene que birlar Rubén Odriozola, poniendo primero y segundo, son 9. Y la segunda de las bolas que tiene por esa fila de fuera al pulgar, bola que tiene abierta. Bueno, pues son otros 2, son 11. Con esos 2 bolos que se ha proclamado campeón regional, no muy contento porque el juego no ha sido el mejor, pero sí que va a subir a ese primer podium, a ese primer peldaño. Esa última bola de 5.
que derriba a Rubén Odriozola, el puño arriba como campeón regional de este 2018. Le ha costado a Rubén Odriozola, que no ha hecho ni mucho menos un gran juego. Ha hecho 16 bolos en la última mano, haciendo 115 bolos en esta final. Marcos Ovejano, que al final, pues bueno, pues la... le ha obligado, ¿no?, a 11 en la última mano. Así que, bueno, pues esos 120 bolos que hacía Marcos Ovejano, haciendo 632, son 115 los de Rubén Odriozola. Son 638 los que ha hecho Rubén Odriozola para quedar campeón regional 2018. Y seguimos con la entrega de premios de esta regional infantil 2018. Ahí tienen ustedes al cuarto clasificado, José Antonio Sordo, de la Escuela Holística Borsal Textil de Cabezón de la Sal. Ahí se pone también en su peldaño, en ese peldaño con el tercer clasificado, que ocupará también esa plaza. Óscar García, de la Escuela de Torrelavega, también el joven jugador. La verdad es que demostraba un gran juego, a pesar de no tener un gran físico, pero sí que ha demostrado un gran juego, como el que ha demostrado también el subcampeón, también de la Escuela Borsal Textil, Marcos Ovejano. La verdad es que, bueno, pues lo han dado todo, los dos, los cuatro y todos los 16 jugadores que en el día de hoy disputaban las tiradas, tanto en la bolera Marcelino Ortiz Tortilla como en la bolera Mateo Grijuela de Santander. Ahí están ustedes viendo al campeón Rubén Odriozola, con 638 bolos, campeón de este regional infantil. Hace doblete, en la temporada pasada también lo conseguía. La verdad es que es un chaval que tiene una progresión muy buena, como la tienen también sus compañeros hoy en el podium. Bueno, y Paulino Pinta, el vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos, que será el encargado de entregar el trofeo de la Federación Cántabra al campeón, a Rubén Odriozola. Darío Bustamante, secretario de la Federación Cántabra de Bolos, entrega el trofeo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria al campeón Rubén Odriozola. Bueno, y ahora el turno de Darío Gutiérrez, de Darío Bustamante, secretario de la Federación Cántabra de Bolos. Entrega ese trofeo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria también a Rubén Odriozola. Turno ahora del concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander, don Juan Domínguez, que entrega el trofeo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander. También, en este caso, a Marcos Ovejano, al subcampeón de este regional infantil 2018. Organizadora del Club Pansander, don José Ramón Castanedo, el presidente del Club Pansander, entrega el trofeo de la Peña Bolística Club Pansander al tercer clasificado, a Óscar García, de la Escuela de Torrelavega. Y don Luis Ángel Mosquera, vocal de la Federación Española de Bolos, le va a entregar el trofeo de la CaixaBank al cuarto clasificado, a José Antonio Sordo. La verdad es que los cuatro han hecho un magnífico torneo. Ahí está el saludo de Mosquera a los cuatro, ese cariñoso también a Óscar García, su jugador. Miércoles a la tarde del miércoles
que tienen una cita con los bolos en Cantabria Televisión. Durante la tarde, en directo, estaremos en la bodega del Revolgo, en Santillana del Mar, viviendo ese 50 aniversario de los del Campeonato de España, que se jugó en Santillana del Mar. Así que hasta el miércoles a todos ustedes.